En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1:00 p.m, hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com. Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares, presenta... Breve informativo por Forex Hispana. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. Irán asegura que las sanciones de Estados Unidos al Ayatollah Khomeini suponen el fin permanente de la vía diplomática. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, el señor Bolton, defiende que lo único que tiene que hacer Irán es dialogar con los Estados Unidos. Mientras que Hassan Rouhani, el presidente de Irán, defiende que las últimas sanciones demuestran que la Casa Blanca está retrasada mental, un argumento que ya ha utilizado en otras veces para referirse a este Donald Trump. En el Reino Unido, Boris Johnson asegura que está preparado para que su país abandone a la Unión Europea sin acuerdos, aunque reconoce que este no es el resultado que le gustaría ver. No hay muchos operadores, al parecer, esperando grandes resultados de la reunión de Donald Trump y Xi Jinping en el G20, que es más probable que se dé el próximo sábado. El gobernador de la Reserva de Australia, Philip Lowe, ve un impulso más débil para el crecimiento, dice, si todo el mundo está bajando las tasas al mismo tiempo. La neutralidad de las tasas de la Reserva Federal ahora parecen más bajas y esto podría continuar, dicen los miembros de la Fed. Según las apuestas en opciones de los inversionistas, la libra podría tener más debilidad que el euro, dado que las apuestas por que rompa el piso en 2017 están en aumento. Fuentes de Bloomberg señalan que Donald Trump les ha confiado que considera injusto el acuerdo de protección a Japón derivado de la Segunda Guerra Mundial. La inteligencia de Estados Unidos considera que Corea del Norte no ha dado muestras de tener la intención de abandonar su programa nuclear. Y Donald Trump asegura que la columnista que le acusó de agredirla sexualmente hace décadas, pues simplemente no es su tipo y por eso pues no sucedió. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com. Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares. Presentó el informativo por Forex Hispana.